Id y haced discípulos, lección 4, oración y lectura bíblica, fuerza para mi diario vivir. Un saludo de Leopoldo y René Lobo, gracias por habernos acompañado en la presentación del curso Id y haced discípulos y en las primeras tres lecciones, la seguridad de tu salvación y tu necesidad de ser discipulado y de ser bautizado. Proseguimos ahora con la lección 4, oración y lectura bíblica, fuerza para mi diario vivir. Y este será el tema 6 del curso. El tema es devocional personal diario. Leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 6 y verso 6. Mas tú, cuando ores, enseñaba el maestro a sus discípulos, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Querido hermano y hermana, ¿oras diariamente? ¿Estás satisfecho con tu vida de oración personal? ¿Cuál es tu hábito de lectura de la Biblia? ¿La lees todos los días? ¿Usas un plan ordenado de lectura o la lees al azar? Los objetivos de esta lección, 1. Llevarte a que hagas un compromiso ante Dios de que vas a trabajar para formar la disciplina diaria de orar y de leer su palabra. 2. Que establezcas un sitio y una hora apropiados para tu devocional personal. Y 3. Que aprendas a usar unas herramientas útiles para tu oración y lectura diarias que aquí te vamos a sugerir. Nuestro propósito al buscar cada día al Señor es conocerle y profundizar en nuestra relación con Él. Jesús, en su oración al Padre, Juan 17, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Querido hermano, no hay lugar más apropiado y más necesario para que aprendamos a recibir esta vida en abundancia que Él tiene para nosotros, que en nuestra oración y lectura bíblica diariamente. Larry Lee, el autor del libro Ni tan solo una hora, sugiere tres palabras que nos pueden ayudar a la hora de establecer, de empezar nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo especial con el Señor. Esas tres palabras son deseos, disciplina y deleite. Vamos a empezar con los deseos. El salmista dijo en Salmos 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tú tienes sed del Dios vivo? ¿Tienes ansias, deseos de estar con Dios, de conocerle más, de andar con Él? Si no tienes ese deseo, se lo puedes pedir a Dios y Él te lo dará. Como dice en Filipenses 2, 13, porque Él es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. Después de los deseos se desarrolla la disciplina. Viene de la disciplina después. La disciplina son las ruedas sobre las que echamos a andar el carro de los deseos. Ahora, para establecer esa disciplina, que es básicamente formar un hábito, es establecer una rutina. Pero para hacer eso necesitamos contestar algunas preguntas que nos van a ayudar a hacer eso. Primero, por ejemplo, tenemos que pensar en cuándo. Debes apartar el momento del día que mejor se adapte a tu necesidad y a tu horario. Entonces, por ejemplo, el profeta Daniel oraba 3 veces al día. Jesús se levantaba muy de mañana para orar,
¿Cuándo es el mejor momento para ti? Puede ser a la primera hora del día, puede ser 3 veces al día, a mediodía, por la noche, antes de acostarte. ¿Cuándo es el mejor momento para ti? Tienes que pensar en eso para empezar. Luego podemos pensar en cuánto tiempo puedes apartar para estar a solas con el Señor. Jesús pidió que sus discípulos velaran con Él por lo menos una hora, pero si apenas estás comenzando, recomendamos que empieces con poco, quizás con 15 minutos, media hora, para después ir aumentando ese tiempo. Después vamos a pensar en dónde. ¿Dónde es el mejor lugar para tener ese tiempo especial con el Señor? Jesús tenía la costumbre de orar en el Monte de los Olivos, donde podía disfrutar de la soledad y la quietud con el Señor. Entonces, ¿dónde es el mejor lugar para ti? Puede ser tu cuarto, puede ser el salón, puede ser la cocina o cualquier otro lugar, pero es bueno que establezcas un lugar donde siempre vas para establecer esa rutina y formar ese hábito. Y luego debemos pensar en qué. ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo a solas con el Señor? Debemos incluir por lo menos la oración y la lectura de la Biblia en ese tiempo a solas con el Señor. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Después de poner el carro de los deseos sobre las ruedas de la disciplina, llenamos el carro con los hermosos frutos del deleite. El salmista dice en Salmos 37, versículo 8, deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y también en Salmos 16, versículo 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Después de establecer ese tiempo a solas con el Señor, después de empezar a formar ese hábito, vas a ver que será tu deleite, que será el mejor momento del día para ti. Pongámoslo en práctica. Acompáñanos en la siguiente oración de compromiso con Dios en cuanto al tiempo y el sitio que vas a dedicar diariamente a partir de hoy para tu devocional personal. Si puedes, te invito a que te quedes quieto un momento, párate y está atento a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué pide Dios de ti en cuanto a consagrar un tiempo y un lugar para buscar su presencia al día? Decide ahora mismo cuándo hacerlo, mañana, tarde o noche, en qué hora exacta, cuánto tiempo, media hora, una hora, más, en qué sitio, un lugar donde puedas estar tranquilo, solo, donde te puedas concentrar y consagrar totalmente a Dios en ese momento. Proponte empezar hoy mismo. Una cosa que te podría ayudar con este compromiso delante de Dios es quizás anotarlo en ese diario personal que estás llevando en todo este curso de discipulado, en una oración personal de entrega a Dios de este tiempo, o compártelo con una persona de tu confianza, podría ser tu discipulador, para que esa persona te ayude a perseverar en tu compromiso. Y quizás tú le das la libertad de que te pida cuentas, que te pregunte cómo va tu tiempo devocional. Y también una sugerencia. Puedes probar en este sitio y hora por una semana, un mes. Si necesitas hacer algunos ajustes o cambios, puedes hacerlo sin dejar tu compromiso. Oremos. Amado Maestro, Señor Jesús, tómanos de tu mano y llévanos al lugar secreto con el Padre, al lugar donde tú solías ir, Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un desierto y allí oraba. Señor, produce en mí así el querer como el hacer. Pon en mi corazón el deseo
de estar a solas contigo y dame la disciplina para hacerlo diariamente y lléname de tu Santo Espíritu para que me resulte un deleite. Padre, vengo a ti tal y como soy, tal y como estoy, con toda mi debilidad e indisciplina, vengo a ti para que tú me ayudes, me instruyas, guíame, Señor, enséñame a orar y a buscar tu rostro más que nunca a partir de ahora. Gracias, Señor. Amén. 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 Hablemos ahora de esos dos elementos muy importantes que debemos incluir en nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo a solas con el Señor. Y vamos a empezar con el aspecto de la oración. En el libro de Efesios, Pablo nos insta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una parte muy importante de nuestro tiempo devocional porque es la manera que tenemos de poder comunicarnos con Dios, relacionarnos con Él. La oración es simplemente hablar con Dios, pero también se puede ver diferentes tipos de oración o diferentes maneras de comunicarnos con Dios. Por ejemplo, se puede ver la alabanza como un tipo de oración. La alabanza puede ser cantar, dar gracias a Dios, proclamar sus atributos, y es la manera que tenemos de poder entrar en su presencia. La confesión de pecados también es otro tipo de oración. La confesión es decir lo mismo que Dios, es estar de acuerdo con Él, es reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Esto es algo que prepara nuestro corazón para poder subir al Monte Santo de la presencia de Dios. También nos ayuda a velar para no entrar en la tentación, para no caer en pecado. La petición es un tipo de oración que podemos usar para pedirle a Dios las cosas que necesitamos. Y también la intercesión es otro tipo de oración que usamos para pedir a Dios para ponernos en la brecha a favor de otros. Otro elemento muy importante de nuestro tiempo devocional, además de la oración, debe ser la lectura de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Según vamos leyendo la Biblia, Dios usará su palabra como un espejo para que veamos nuestra condición delante del Señor, cómo estamos delante de Él, para que veamos nuestra necesidad de Él. También la usará para corregirnos, para instruirnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. A través de la Biblia aprenderemos a conocer a nuestro Dios y también aprenderemos a escuchar su voz, porque la Biblia es el medio que Dios más usa para poder hablarnos. Entonces, por eso es tan importante leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizarla incluso, para que pase de nuestra mente a nuestro corazón y para que la pongamos en práctica. También porque el tiempo devocional sí que es para comunicarnos con Dios, para hablar con Él, para relacionarnos con Él, pero también es un tiempo para escuchar a Dios. Y por eso es tan importante la lectura de la Biblia, de su palabra. Además, tu éxito en la vida dependerá de conocer a Dios y de obedecer sus instrucciones. Lo primero que el Señor le dijo al líder que tenía sobre sus hombros una de las mayores misiones de la historia de la humanidad fue esto, lo que encontramos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lee la Biblia, medita en ella, estudia la Biblia.
y verás cómo eres prosperado con la prosperidad que Dios te da. El apóstol Pablo, al final de su vida, le dice a su amado hijo Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto está en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Hay grandes tesoros escondidos para los que están dispuestos a apartar un tiempo especial para profundizar en la palabra de Dios y para dejar que Dios la use para corregirnos, para instruirnos en la justicia y en sus caminos. Amén. Pongámoslo en práctica. En cuanto a la oración, te sugerimos que desde hoy comiences a usar en tu devocional los distintos tipos de oración que hemos mencionado, además de la petición, la alabanza, la confesión, la intercesión. En cuanto a la lectura de la Biblia, busca un plan y ponte una meta. Si no has leído, por ejemplo, el Nuevo Testamento, yo te sugiero que en los siguientes 3 meses te pongas como meta leer el Nuevo Testamento. Si quizás ya has leído el Nuevo Testamento, quizás puedes proponerte una meta mayor, que es la de leer la Biblia entera. Pero te sugiero que te busques un plan de lectura anual, por ejemplo, leerla en un año. Tu pastor, tu discipulador, te pueden sugerir un plan. Si no, otra cosa, te sugiero que te propongas leer diariamente un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento, la Biblia entera. Te facilitará la lectura, usar una versión de un lenguaje sencillo y de una imprenta grande o clara para ti. Eso en cuanto a la lectura. En cuanto a la memorización, podrías memorizar los 10 mandamientos de Éxodo 20, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, los libros de la Biblia en orden, ese orden, Génesis, Éxodo, Levítico, etc. También en cuanto al estudio, solo un ejemplo, podrías hacer un estudio de la oración en el Evangelio de Lucas, que es uno de los temas principales de ese Evangelio de Lucas. Alguien dijo, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Oremos. Siente la convicción del Espíritu por haber descuidado este medio de gracia, esta herramienta útil que Dios nos da, la disciplina diaria de la oración y de la lectura de la Biblia. Acompáñame en esta oración de confesión. Amado Padre, perdóname por descuidar los medios de gracia que tú has provisto para mi madurez y para mi crecimiento espiritual, la oración diaria, la lectura ordenada de tu santa palabra. Me arrepiento en este momento de mi pecado y recibo tu perdón y tu gracia, tu fuerza para comenzar de nuevo. Mi compromiso contigo a partir de hoy, Señor, es usar los distintos tipos de oración y también buscar un plan de lectura de la Biblia. Gracias, Señor, por la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén, amén. Prosigamos con la lección 5 y el tema 7 de ir y hacer discípulos, que será el Padre Nuestro, mi modelo de oración diaria. Acompáñanos.